En la vieja estación de tren podemos ver desde hoy los andamios, muestra de que van a comenzar los trabajos en este histórico inmueble. Y es que han arrancado las obras de consolidación de la estructura, así como el estudio necesario para conocer cuáles son sus carencias y sus necesidades. Estos trabajos son el punto de partida para un futuro proyecto de mejora de una de las estaciones más bonitas de España. El alcalde de la ciudad ha destacado que tras la reunión que mantuvo en abril en el Ministerio, los trabajos han comenzado de forma inmediata. Ahí hay unos andamios esta mañana, unos operarios poniendo andamios y lo están colocando para acometer la primera fase de la obra de rehabilitación de la estación de tren de Almería, un tema en el que yo creo que todos los almerienses estamos de acuerdo, en el que yo soy el primero que no he entendido nunca que se pueda llegar a polemizar. Estamos de acuerdo en que es el edificio más bonito que tiene nuestra ciudad, estamos de acuerdo en que no puede estar en el estado en el que está y, sobre todo, estamos de acuerdo en que no puede estar cerrado. Su futuro uso y su remodelación se tratarán más adelante, pero es importante que tras más de 18 años sin actuar aquí, se consolide esta estructura y se den los primeros pasos para lo que será una remodelación integral.